Ya son más de las 12. Sigo jugando tu recuerdo. Entre más tomo, más me acuerdo de los dos, de tu piel, tus besos y tu voz. Y aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno. Hoy quiero vivir mis 22 y yo te prometo, no me vuelvo a enamorar de ti. Y antes era sexo, baby. Como ya tiene baby, la botella de baby. Para hacerte mi baby, te ponía la mini, te quedaba divi. Y ahora todos los tres son cupido de tigri. No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón. Y aunque sea la soledad, me duele menos que estar juntos sin tu amor. Hola, princesa hermosa. Ay, 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 espero no tirar nada. ¿Cómo va? Ay, re bien. ¿Contenta? Sí, re contenta. Toda chiquitita, me encanta. Joaquín. Me encantó lo que hiciste, sos tan dulce. Sos una ternura cantando, sinceramente. Y me gusta que hayas hecho tu propio remix de cancioncitas que te gustaban, que a la vez se conectaban entre sí. Me gusta que hayas cantado más. Ay, me gusta mucho, gracias, que hayas cantado más porque tenés una voz muy preciosa. Muchas gracias. Gracias a vos por venir. Emir. Martina, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, sonás bien, cantás bien, te ves bien. Todo bien haces. Gracias. Todo bien. Me gustó mucho lo que hiciste hoy porque se te pudo escuchar mucho más. Y tenés una esencia que te caracteriza. La vez anterior había dicho que hiciste un tema de Nicki Nicole que sonabas como Martina. Y hoy fue igual. Es muy mágico lo que haces. Así que gracias por regalarnos esto. Muchas gracias. Abel. Hola. Hola. A mí no me parece que haya sido una mejor presentación que la anterior, pero yo también quiero destacar lo que dice Emir. Me parece que lo que está queriendo justamente apuntar es que tenés mucho talento como intérprete, ¿viste? O sea, decís las cosas de una forma distinta. De hecho, a mí en lo personal lo que más me gustó de esta presentación fueron los últimos acordes, sin pista y vos y tu guitarra. Porque cuando decís, después cuando cantás tenés groove, tenés, pero cuando decís las cosas de una forma mucho más sencilla, conectan mucho más con vos, que sos así, sos sencilla, sos clara, ¿viste? Como transparente. Entonces, uh-huh, cuando no tenés tanta cosa alrededor, pareciera destacarse mucho más esa transparencia que tenés. Ajá. Muchas gracias. Florencia. Me encantó, Martina. La verdad es que me había gustado cuando viniste la otra vez y me volvió a gustar. Creo que vas a hacer lo que quieras. Y me parece que lo más importante es que no te despegues de quién sos. No te despegues nunca de quién sos. Porque ahí está tu fuerza.
Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias.